Entrando por tus oídos hasta llegar al centro de tus emociones, ADR Networks está en este momento activando tus sentidos. ADR Networks presenta. Bienvenidos a Rostros Desnudos. Has llegado a conocer los secretos del rostro, la psique y todo lo que te interesa sobre personalidad. Quédate, comenzamos. Así que bienvenidos a Rostros Desnudos. Yo soy Rosa Linda García y les digo, pásenle, acomódense, eh, escuchen, vean desde donde se estén conectando. Eh, pues vamos, acomódense porque va a estar rudo. Hoy nos puede tocar a todos. Ahora sí que a todos hay que revisar nuestra conducta. Les recuerdo que estamos transmitiendo totalmente en vivo por ADR Networks, activando tus sentidos y los invito a seguir. Que si nos vamos para el Twitter, pero si al Instagram, que ahora ya no me acuerdo, ahorita me avisan cómo se llama el nuevo. ¿no? que es como en similar al Twitter y luego eh, que tenemos también ahí la página de YouTube de ADR Networks para que vayan corriendo en YouTube van a poder ver todas las imágenes que les vamos a compartir de este programa pero después recuerden que también este programa se queda ahí pegadito en todas las páginas de ADR Networks y además pueden seguir los podcasts en Spotify para que se vayan a echar una vueltecita y nos busquen por ahí también pueden buscar directamente rostros desnudos y se van a topar con todos los programas y todas las cosas de las que hemos hablado a través de este tiempo que ya llevamos poquito más de un año y muy agradecida con la estación y todos los directivos y los técnicos y todos los que hacen posible esta magia que es una magia y fíjense qué tan, qué tan llamativo es que antes yo me acuerdo en los noventas todo lo que soñabas para poder hacer un programa de radio, estar en una cabina profesional. Hoy, pues cada vez hay una facilidad porque cada quien hasta lo hace de su casa, ¿no? Pero evidentemente esto, el, el ámbito totalmente del conectarnos, del estar en una cabina de radio profesional en estos niveles es un sueño. Lo estamos cumpliendo todos los que estamos. Algo tenemos que decir. Yo sé que todos los seres humanos tenemos mucho que contar, que compartir y en este programa vamos a compartir algo que fíjense que se habla poco, a lo mejor en el ámbito de la psicología, de la salud mental, es un tema de cada día, mis colegas psicólogos dirán, "Ay, eso siempre yo ya lo sabía, yo ya lo había estudiado." Sí, pero quiero traérselos aquí al mundo común y corriente del fuera de la profesión, fuera de todo tipo de elemento especializado, que se nos demos cuenta que ustedes visualicen y vislumbren que lo que hacemos todos los días, que ciertos comportamientos, que ciertas decisiones, que ciertas interacciones que son su pan de cada día, que ya están acostumbrados a vivir eso, ¿qué creen? que tiene nombre, que tiene nombre y se llama síndrome, que hay trastornos, que hay síndromes, que hay complejos. Y diremos, a ver, ¿qué es eso? Porque ya estoy harto que los psicólogos sepan con sus términos. Pues bueno, fíjense que el síndrome es un estado que también eh, es traumático, es una respuesta a un trauma específico como mecanismo de defensa, pero el síndrome igual sí lo podemos erradicar siempre que no sea del desarrollo, siempre que se trate de un síndrome conductual como mecanismo de defensa, pues resulta que hoy les traigo el síndrome del salvador, ese que rescata también el síndrome del rescatador, de la ambulancia, bueno. Pónganle como ustedes quieran, pero ya me entendieron. Se trata de esa persona que rescata, que ayuda, que apoya. Y pues bueno, el síndrome del Salvador tiene que ver con hacer todo ayudar la tendencia compulsiva de ayudar por encima de nuestros propios eh, posibilidades económicas energéticas de tiempo no importa es este mártir que va viendo a ver cómo se pone de cabeza para resolverle a los demás y este pues dejándose a un lado a sí mismo porque esta ayuda que aplica para el exterior no la aplica para sí mismo y este síndrome es grave se confunde mucho, fíjense muy bien, con que oye, esta persona es altruista, generosa, bondadosa, qué buenas virtudes, qué virtudes tan 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 brillantes y entonces, al mismo tiempo, pues esto es lo que sucede con el cerebro, que a nivel inconsciente dice, me voy a poner a ayudar para lograr simpatía aparente empatía, pero simpatizo con las personas a través de lo que les resuelvo, les entrego, les doy. Y después, ese salvador, y no se me hagan, que aunque digan, no, yo no espero nada cambio, yo lo hago porque yo soy buena onda, porque entiendo, ok. Sí, sí se las creo, porque desde el lado consciente, recuerden que el cerebro humano conscientemente dice: Ok, sí tiene, cree que tiene el control, pero recuerden que nuestro querido padre Sigmund Freud, del psicoanálisis, nos hizo saber que tenemos, pues, un que creen, un controlador real que se llama inconsciente. Dentro de nuestra estructura de la personalidad y algo muy oculto por ahí que nos mueve los hilos realmente. Y el inconsciente dice: La verdad, la verdad, hago esto, una para tener atención de las demás personas para que me traten bonito con suavidad para sentirme indispensable para generar en el otro una dependencia hacia mí porque yo soy el que le resuelve y le da o, o, o de alguna manera ya generamos esa vinculación dependiente codependiente también lo hago para que me agradezca también lo hago para que no me abandone y suena suena horrible yo sé que ustedes dirán, "No, ¿cómo crees? Este, yo sí soy buena onda, o sea, yo sí me comprometo con la amistad, yo sí soy de ayudar a mi familia." Hay que mantener siempre muy bien alineada esa parte límite que nos habla de un comportamiento patológico, que ya lo podemos meter en trastorno síndrome complejo, o cuando se trata de un comportamiento sano, regulado y saben por qué? Porque si nos podemos dar cuenta, yo les voy a dar los elementos, porque la verdad es que creemos que vamos a justificarnos a través de estos actos de entrega desmedida, pero precisamente escuchen la palabra ¿eh? desmedida, no tiene medida y todo lo que nos saque de algo moderado, equilibrado por tender tanto hacia un lado de la balanza es desequilibrado, no armónico y genera que por fuerza y naturaleza, algo se rompa, algo se vierta hacia lo extremista. Y todo lo extremista nos indica, por bueno que parezca, algo negativo. Incluso para la persona a la que ayudas. Porque de entrada eh, el síndrome del Salvador implica que estemos ayudando al otro, ¿no? O sea, ok, le doy, le aporto, le ayudo, bla, bla, bla. Pero lo más grave no es que ayudes, eso no está mal, sino que tú... Tú te tienes en un estado de abandono, lo cual me es incongruente en totalidad con lo que tú dices, ¿no? que eres bien buena onda. Y, y ya yo sé que esta frase, que es trilladísima, repetitiva, pero que creen que sigue diciendo toda la verdad del mundo. Si tú no te amas a ti mismo, ¿cómo quieres que te amen? Si tú no te gustas a ti mismo, ¿cómo quieres gustar? Esta ley de asociación, lo que hay adentro se expresa afuera la proyección del yo en el exterior, este, leyes de resonancia del espejo, llámenle como quieran. Miren, hay términos variados desde muchas disciplinas, unas más científicas y rígidas, otras más amplias, otras más metafísicas, pero que creen que todo nos lleva a lo mismo. Y estas son, vamos a llamarle leyes que no se pueden cambiar porque aunque tú le hagas como le hagas, aunque tú quieras engañar, engañarte a ti mismo como primera instancia y engañar al exterior, por más que muestres en el exterior el amor, pero tú no te amas adentro pues algo va a suceder, o te me enfermas, o te cae pura tragedia en tu vida, o suceden eh, que las personas que te acercan te lastiman, porque ¿qué crees? Tú no te estás queriendo de a de veras. Tú estás haciendo creer que eres amoroso, pero si no lo aplicas para ti, en tu interno, en tu vida personal, en tu día a día, ah, pues tache, no te la creo, ¿y qué crees? Que vamos a pensar, vamos a pensar así como en una fuerza externa. A la que le adjudicamos el poder de todo. Pues realmente eh, creemos ¿no? que, que el exterior me arruina la vida, que me quitan las oportunidades, que me roban al marido, que todo creemos siempre en el exterior. Y también a veces, no siempre, pero también a veces cuando nos pasa algo bueno, ah, pues es que la buena suerte le llegó, el universo. Ok, ok, no voy a negar. Nada de eso, porque yo también soy eh, muy apegada a esas creencias, pero quiero decirles algo, en este caso, el universo resuena en concordancia con lo que hay en tu interior, porque requerimos congruencia. Ahora, si me voy a un tema sumamente rígido de la psicología, todo tipo de acción personal, pensamiento, emoción que primero cohabita interiormente contigo, eh, se va a ver manifestada. De forma inconsciente con tu control o sin tu control, en eh, formas de comportamiento, en la tipo de personas que se te acercan, en las situaciones que se repiten más en tu vida. Es más, ya saben que yo aquí en este programa les digo, en tu rostro y en tu cuerpo y en todo, porque todo lo proyecta. Estamos hablando de situaciones proyectivas, lo que el inconsciente revela a través de muchas situaciones. Entonces, irnos con una temática que está relacionada con salvar al otro, ayudar al otro, entregar, eh, ser un poco más este, no sé qué entregado, altruista, pero ver por los demás, ok. Te la voy a comprar, está padre, qué bueno que has desarrollado virtudes de la bondad, del altruismo, de la entrega. Ok, pero si esto debe estar eh, de alguna manera sano es porque tú te, ya te tienes cubierto en todo. O sea, tú ya a ti ya no te hace falta esto, ni aquello, ni atención y ves tu salud y emocionalmente te sientes muy bien y. Llevas de acuerdo todos tus gastos del mes, tienes cubiertas y solventas lo que requieres para tu independencia individual, este tienes todas estas capacidades, ok, te la, ok, mira, qué padre, primero has visto por ti, por tus hijos, por realmente lo que son tus verdaderas necesidades inmediatas, tu responsabilidad de vida, tus verdaderos eh, eh, círculos inmediatos, pero sobre todo tú, tú, lo que hay dentro de ti, a ver. Ya te fuiste a revisar el, al dentista. Ya este, checaste que porque últimamente se te ve borroso la pantalla y requieres ver qué onda con tus lentecitos para que tengas tu aumento. Eh, ya te fuiste a hacer revisión de ese dolorcito que ahí está. Dale y dale que cada tardecita, como a tal hora, sientes un picor. <laughs> ya te fuiste a checar ese dolor de cabeza que ha sido constante e intermitente. Ya este, acomodaste tu casa bonita, tiraste las cosas rotas, te he dado recomendaciones. Ya reparaste este, ese vidrio roto, ya reparaste ese eh, aparato eléctrico que no está funcionando en tu casa. Ya tienes cubiertos todos tus gastos, estás echándole, echándole a tu deuda por ahí, a tu crédito. ¿Estás poniendo atención en eso realmente? ¿Ya estás de acuerdo cuando te ves en el espejo y dices... Pues mira, me tocó ser así, me quiero, me amo, me veo chulo, me echo ganas y me acepto. Ya echaste tu sonrisa diaria, ya comiste a tus horas, ya te dormiste a tus horas, ya cumpliste con todos los propósitos de año nuevo que te haces, ya revisaste tus trámites pendientes, ya terminaste todo lo que procrastinaste la otra vez, el otro año, que hay que terminar ese curso que pagaste, que hay que ir al gimnasio que lo dejaste pagado. A ver, cuéntame. Porque, híjole, yo me pongo a pensar, la verdad, y solamente por ponerte un ejemplo, te hice un pequeño listado así chiquito, ¿no? De que realmente estamos poniendo, no estamos poniendo atención en el yo, en lo que representa que, fíjense nada más, si tú estás completo en cuerpo, alma, emoción, mente, tú vas a estar completo también en el momento que se requiera tu ayuda. Si tu mente está dispersa porque no dormiste bien, porque te mataste de hambre, porque para que sepan, agua y comida también es combustible cerebral, ¿eh? Entonces, este, y dormir, ¿para qué les digo? Regenerarse. Entonces, si tú estás llevando una deficiencia de procesos básicos, comida, eh, agua, sueño, ir al baño, tener una vida sexual sana, fíjense que son elementos de fisiología básica de tu móvil, de tu cuerpecito que te lleva a todos lados y estás ahí como que medio sí, medio no, pero ya te quieres estar yendo hasta el pueblo de no sé de, de hasta por Oaxaca, vámonos hasta el último rincón de la sierra por ahí a revisar porque te dijeron que tu eh, prima lejana no, política además se enfermó y tú ahí vas a llevarle la cura, pero la herbolaria, pero los cuarzos, porque tú eres una persona que apoya y que se sabe todas, todas las formas, pero dejas a tus hijos, pero dejas a tus temas y tú no te has ido a, a revisar cómo están tus rollos. Entonces, ¿qué crees? Que por más buena onda y que está bien, padre, y que tu ayuda va a servir para mucho, evidentemente. Tú estás siendo incongruente. Eso, eso es el síndrome del Salvador. Y además, pues bueno, cuando nosotros estamos virtiendo tanto tiempo, energía, dinero y muchísimas cosas hacia el exterior y nos olvidamos de nosotros, sentimos un vacío, porque obvio, me estoy vacía, que vacía, lo poquito que tengo, pues ahí lo ando repartiendo, buscando gratificación, eh, que me digan, qué linda persona, que me... Es más. Ahí les va una que es, pero de verdad que está, híjole, no me no se me vayan a enojar los que son muy religiosillos, pero para que Dios me perdone todo lo que haga, o sea, estoy pagando cuota con esta ayuda por si luego se me sale un pecadito y pues yo ya hice mi lado, no, por eso siempre aporto. Ya hemos hablado, fíjense muy bien que también este no confundamos. Este tipo de síndrome del Salvador, porque el síndrome del Salvador solamente lo pueden tener personas con emociones activas, es decir, personas que no tengan trastornos psicopáticos, narcisistas. ¿Por qué creen? Porque el narcisista lo hace para manipular. Acuérdense que hay unos narcis que les encanta irse a las iglesias y son los más religiosos y en su casa son el demonio. ¿Se acuerdan de del Castillo de la Pureza, esta película que hablaba de una familia? que vivían encerrados, que el papá era muy rígido, muy estricto, muy y ahí los tenía, pero que nadie se había enterado y que está basada en un caso real de un hombre que tuvo a su familia así, a los niños creciendo así, sin un desarrollo adecuado y por fuera ni quién se la esperaba, pero era benefactor, pero era muy moralista. Pues miren, hagan de cuenta. ¿Se acuerdan de las poquianchis? El que no se sepa esto porque es millennial, centennial y está muy cercano a esta, a esta época. Bueno, las poquianchis fueron unas mujeres que se dedicaban a la trata de personas, sobre todo de mujeres, y obviamente generando cualquier tipo de situación relacionada con, eh, pues, sexoservicios. En contra de la voluntad de algunas, las tenían secuestradas en condiciones terribles, tenían su cantinita con sus lugarcillos para poderse ir ahí a, a generar, a, a, a poder ejercer el oficio. A través de estas mujeres que estuvieron muy maltratadas, que se vivieron situaciones abortivas, golpes, este, les falta de comer, enfermedades, o sea, atrocidades. Vayan a buscar la película de las Poquianchis, basada en un caso real. Sí, sucedió, sucedió en los sesentas. ¿Y qué creen? Que eran las más religiosas que se iban ahí con su velito a la, a la iglesia del pueblo, benefactoras que daban para que en la iglesia se mejorara y el pueblo, pues fíjense nada más. Eso. Eso no es el síndrome del Salvador. Ok, vamos, me gusta que diferenciemos estos casos, porque esos son los manipuladores, son eh, elementos que disfrazan, que dan una fachada para que no se descubra el oscuro secreto que hay detrás de los, las conductas del narcisista y del psicópata. Ok, esto es inminentemente una de las cosas, este, pues, más, más terribles. Y luego les voy a decir: después del corte, que existe otro tipo, ¿no? Que hay un salvador, síndrome del salvador blanco, que puede parecerse al narci o al psicópata, pero no, a ver, déjenme leer un poquito acá, que en nuestro chat, a ver, vamos a ver por acá. Pues nos dicen, les agradezco a todos los que están conectándose también acá por Instagram, que ya se la saben, ¿verdad? Ya, ya saben que vamos a estar. Váyanse también a Facebook, a YouTube. Pues bueno, dice por acá Ana Fabiani, ouch, ouch y más ouch. Hijo, yo les dije que les iba a doler, que se preparan con rodilleras protectores y casco para las caídas. Híjole, porque si no se iba a dar, eh, a todos hemos incurrido. Todos hemos incurrido, pero no se preocupen, todo tiene solución. Así que este por acá tenemos a Imelda Hernández que nos dice buenas tardes y con codependencia emocional. Sí, claro, Imelda, gracias por estar. Dice, "Eso me tocó verlo." Como es adentro es afuera, como es arriba es abajo, y al contrario. El agradecimiento, la verdad se refleja, es de este que Imelda nos va hablando en tiempo real y es muy veloz. Gracias, Imelda, de todo lo que ya les dije, que me aventé así con un discurso bastante largo. Y sé que la pareja es un muy, muy buen espejo. Otro es el desde una buena persona. Hay una cantante con. Las papas con cápsula también, es pues que de casos de estos yo les podría decir cada cosa que dice, pues bueno, como siempre, la verdad libera. Gracias, Imelda, por tus aportaciones dentro del chat. Los invito a que escriban, no sean tímidos, pónganme ahí, cuéntenme del primo, del amigo, del vecino. Este, no, no es de ustedes, yo sé. Eh, por favor, compartan. Para mí es importante saber que aquí ando, que, que no estoy tan loca, que tenemos similitud de ideas y lo único que me gustaría es que entiendan que yo por acá, como le investigo y lo leo y me encanta y le damos esta reflexión, pues le podemos clarificar también a muchas otras personas que todavía no lo conocen. Vámonos a un corte o cuando regresemos les hablo más de este síndrome del Salvador, la ambulancia. Órale, vamos, nos venimos de regreso a Rostros Desnudos. ¡Hey! ¡No te vayas! Regresamos para develar más de tu personalidad. Hola, yo soy la doctora Verónica Ortega y te invito a aprender de medicina, medicina funcional, salud, bienestar, cocina natural, ejercicio, mindfulness y mucho más. Todos los lunes en punto de las 7 en mi programa Salud y Bienestar por ADR Network, activando y sanando tus sentidos. Hola, yo soy Patricio Cabezut. Yo soy Alex Arcadia. Y yo soy Salvador Ibarra. Queremos invitarlos a que nos acompañen y estén con nosotros este y todos los jueves en vivo a las 5 de la tarde en Los Hijos del Divorcio. Donde les daremos herramientas para no dañar a los hijos en un proceso de divorcio o separación. Recuerden, estamos aquí. Hashtag por una infancia feliz. Todo eso a través de ADR Networks. Activando tus sentidos. es urgente para todos los amos y guerreros del camino. La espera terminó. Llega el promo más loco e irreverente de la 5-7. Este es un reto para todos los que se mueven sobre ruedas. Si tú quieres que tus sentidos exploten al máximo, escucha al equipo de la 5-7. Te esperamos con buen humor, música y mucha información. Recuerda, equipo de la 5-7 en, en acción. acción por ADR Networks. Te esperamos todos los martes y jueves. De 6 a 7 de la tarde, activando, activando tus sentidos. Hola amigos, ¿cómo están? Nosotros somos.. Tony Nieto. Yo soy Cox y los invitamos a que no se pierdan todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde. Nuestro programa, Conectados, Conectados. por ADR Networks, activando, activando tus, tus sentidos. sentidos. Hola, nosotros somos Ramón Martínez y César Alcántara y te invitamos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en tu programa de la muerte a la vida con temas espirituales que te fortalecerán en tu crecimiento a la madurez espiritual por ADR Networks y ADR Wellness. Activando, activando tus, tus sentidos, sentidos. No faltes. Te esperamos. Hola, soy una cantonatiú y te atrapo. Los martes a las 4 de la tarde aquí para conocer el mundo del teatro. Vamos a viajar por noticias, estrenos, información y muchas cortesías. ¿Sabes en dónde? En ADR Networks. Activando tus sentidos. Hola, yo soy Fanny Franco y te invito a que me acompañes junto con Isis Vázquez todos los viernes a las 4 de la tarde en Sí Salud Radio, donde platicaremos y tocaremos temas de bienestar, salud mental y salud física. Aquí en ADR Network, activando tus sentidos y tus emociones. Hola, soy Erika Arena. Yo soy Ale García y yo, Mariana Torres. Y te invitamos a que no te pierdas TEUF. Un programa del mundo del entretenimiento donde tocaremos temas como música, teatro, televisión, artistas invitados, cine, series y mucho más. Así que te la pasarás TEUF todos los sábados a la una de la tarde por ADR Networks. Activando, Activando tus tu sentidos. Sentido. Hola, yo soy Javi Gamboa y te invito a que no te pierdas todos los jueves en punto de las 9 de la noche Naked Launch con lo mejor del rock y el metal, el soundtrack de tu vida, entrevistas y mucho más. Ayúdanos a desnudar a nuestros invitados por ADR Networks, activando tus sentidos. Yeah. Soy Luis Flores. Te espero todos los viernes en punto de las 9 de la noche, tiempo del centro de México, en mi programa Momentos de Espiritualidad, donde platicaremos sobre temas como ángeles, sanaciones, seres de luz y demás temas tan interesantes. En donde? En ADN Wellness, activando tus sentidos y tu espíritu. Hola, yo soy Patricio Cabezut. Yo soy Alex Arcadia. Y yo soy Salvador Ibarra. Queremos invitarlos a que nos acompañen y estén con nosotros este y todos los jueves en vivo a las 5 de la tarde en Los Hijos del Divorcio. Donde les daremos herramientas para no dañar a los hijos en un proceso de divorcio o separación. Recuerden, estamos aquí. Hashtag por una infancia feliz. Todo eso a través de ADR Networks. Activando tus sentidos. Para todos los amos y guerreros del camino. La espera terminó. Llega el promo más loco e irreverente de la 5-7. Este es un reto para todos los que se mueven sobre ruedas. Si tú quieres que tus sentidos exploten al máximo, escucha al equipo de la 5-7. Te esperamos con buen humor, música y mucha información. Recuerda, equipo de la 5-7, en acción por ADR Networks. Te esperamos todos los martes y jueves de 6 a 7 de la tarde. Activando, Activando tus sentidos. Hola, soy Jonathan Nativo y te atrapo los martes a las 4 de la tarde aquí para conocer el mundo del teatro. Vamos a viajar por noticias, estrenos, información y muchas cortesías. ¿Sabes en dónde? En ADR Networks. Activando tus sentidos. Ya regresamos a desnudar tu alma. Bienvenidos de regreso de esta pausa, paciencia, paciencia, que todo lo bueno en algún momento, este, que creen que se tiene que hacer suavecito, con calma, que no tenemos que acelerarnos, porque si no es como... Comida instantánea, de pésima calidad, y aparte se me hizo daño y ni me nutrió. Pero cuando tengo paciencia y le doy dando pasos a mi platillo gourmet de la vida, sabe mmm, delicioso, delicioso lo que vamos a obtener y vale la pena. Así que es su propio proceso, no se me aceleren, pónganle todo tipo de atención. Fíjense que por acá estábamos leyendo y este por acá nos dice, fíjense que, este, quién, quién nos dice, activa, actívate" Diffest Style Support nos dice hola, hola, qué gusto, mucho gusto, está bastante largo, actívate Diffest Style Support, bienvenido, y pues bueno, a todos los que anden por ahí conectados, gracias, me hacen el día, no saben cuánto, me encanta saber que hay alguien del otro lado escuchando y que van a recibir eh, toda, toda la información y que me van a... También a decir ahí sus impresiones y sus comentarios. Fíjense que aquí de regreso, también en el chat de Facebook, nos dice por acá este Imelda Hernández. Gracias a ti, Key. O número dos en el Enneagrama. Hay una cantante con papas, con número dos en el Enneagrama. Ay, 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 Imelda, dame más pistas de qué me hablas. Y luego por acá, este, nos dice Jorge González. La verdad no peca, pero incomoda. Exacto. Ahí algo pasa y este, nos habla y me le dice, también pone en evidencia, eh, además, ¿y qué onda Church Harvest Time Portal? Hola, por aquí estamos atentos. Alfredo Pérez de Dios, hola, por aquí estamos atentos. Oigan, pues Alfredo y Meldanita, pero Dan, pero Isafel, de, bueno, tenemos a muchas personas. Luego les digo una cosa, no es mala onda, pero... Este, luego veo tantas letras y los y los nicknames que se ponen me, me confunde, pero para todos miren que llegue la luz, que llegue. Hoy quiero desearles, la verdad, antes de que sigamos y todavía no me estoy despidiendo, un viernes y un fin de semana así padrísimo que estén llenos de alegría, que les vaya súper bien, váyanse con optimismo, aunque se sienta feillo, que en este tema del síndrome del Salvador puede ser que ya caíste, puede ser que lo estés haciendo, no quiero que se me pongan ahí a tirarse, a llorar de dramáticos. Así, ay, no, si sí soy del síndrome del Salvador, ay, ya, no, todo valioso y lo peor del mundo, y ahora me vayan con el síndrome de la víctima. No, pues no. Eh, fíjense que esto es a fin de que hagamos conciencia eh, que estamos haciendo algo. Ahora, les prometí, vamos a tener no actual eh, en nuestro plano actual siempre un proceso de conciencia que han por algo fíjense me hace que llegue a escuchar el programa que voy pasando y que le pongo atención a ese librito que por X o Y en el transporte público le puse atención a la radio y estaba hablando un especialista de este tema entonces tenemos en nuestro presente la capacidad la intuición y la necesidad de crecimiento de salud interna que nos lleva a conectarnos con todo aquello que nos va a ayudar a nuestra sanación, aunque esta nos saque de nuestra zona de confort. Entonces, si tú ya estás aquí, si ya lo estás escuchando, es porque ya estás listo, ya la vida ya vio que ya estás entrando en, esas, en esos deseos internos de crecer, de cambiar. Así que es un momento perfecto. No te me pongas de, ah, jaja, qué voy a hacer con mi síndrome. Pues bueno, yo digo que sí hay que ponerle atención. No te me espantes, pero le vamos a dar importancia si es que lo estás viviendo porque hay que erradicarlo no te deja vivir a gusto no está padre no es un comportamiento sano relacionado con estabilidad psicoemocional por lo tanto si lo vamos a tener que a ver vamos a cambiarle y lo que quiero que sepan es que uno de los procesos que funciona muy bien cuando queremos trabajar con algo en lo que queremos cambiar porque ya detectamos que nos dijeron que esto es malísimo que esto es un síndrome pues bueno les tengo una noticia súper buena. Les acabo a los que no sabían, les estoy entregando el regalo de la verdad, la develación, el desnudar la verdad. Ya resulta que no es nada más que eras así de buena onda. Ya resulta que no, nada más era que tú, ay, te encantaba que todos te dieran las gracias y que te dijeran que eras la persona más buena del pueblo, ¿verdad? Ya vimos que se trata de algo que tiene nombre y, evidentemente, al tener conocimiento de esto, tú. Ya lo tienes, agárralo, ahí te va, esta es la verdad, lo tienes aquí. Ahora sí, está bajo tu control, acabas de ganar y adquirir un poder sobre ti mismo. Al tener la verdad y reconocer esto se llama proceso de racionalización, ¿ok? Acabas de racionalizar, acabas de intelectualizar que esto tiene pies, cabeza, entonces, si se trata de algo tipo como una enfermedad, debe tener un origen. ¿Qué es lo que lo causó? Síndrome del Salvador, ¿qué creen? Pues viene primordialmente de una herida fuerte, que ya hemos hablado de las heridas de la infancia que nos impiden avanzar en nuestra vida. Pues bueno, la, la herida específica, la más de todas, de todas, de todas, que hay varias, que son cinco, sería la del abandono. Para que una persona empiece con lo del Salvador, sí la del abandono, ¿por qué? Porque una persona eh, que se quedó solito, que le dieron la espalda, que le aplicaron hombro frío, que tuvo padres ausentes, que vivió experiencias de soledad a nivel este ya traumático, situaciones que generaron psicochoques por su soledad, falta de atención y negligencia en ese abandono, desarrolló el famoso tipo de eh, apego ansioso. Que le cuesta un trabajo quedarse solo, que le cuesta el abandonar, el cerrar ciclos, el soltarse, que le cuesta, pero más, les voy a decir qué más, le cuesta trabajo estar consigo mismos, porque al final nunca, nunca nos quedamos solos, nos quedamos yo con yo. ¿no? Y si no me tolero ni a mí mismo, pues tengo un proceso, un trabajo que hacer que yo les recomiendo que le apuren, porque el tiempo se nos va de bolón y cuando menos vemos. Hemos desperdiciado momentos padrísimos, interesantes, que nos pueden traer experiencias, pues, muy padres, muy sanas, muy óptimas, mucha alegría. ¿De qué sirve que estemos? No, no me quiero confrontar conmigo mismo, pero sí, ahí vamos a lo mismo que hablábamos en el principio. Pero si tú no quieres ni estar contigo mismo, ¿por qué quieres ir ahí de acompañante, de enfermero, de este benefactor de los demás? No me es congruente. Si tú... Estás evitando quedarte solito, o sea, quedarte contigo mismo para no escuchar tu pensamiento, tus emociones, explorar tus máximos miedos. Ni siquiera te conoces. Entonces, te tengo que invitar a que te conozcas quién eres, cómo sientes, cuáles son tus debilidades. Y te va a decir para qué, como tú tuviste abandono, como tú tuviste esta etapa en tu vida de la herida de abandono muy fuerte pues lo más eh, posible que suceda en tu etapa adulta es que busques desmedidamente estar en compañía de otros o en ruido o en una bolita o en una fiesta y la cosa es evitar quedarse consigo mismos, ¿no? Te tienes eh, desconocimiento, no has querido ver quién es esa persona tan especial que tienes internamente y qué necesidades y qué miedos y qué debilidades. Entonces, como tú no te conoces, ¿qué crees? que hay andas y las personas eh, mañositas y los abusadores y los psicópatas y los narcisistas y los flojitos y los vividores te ven. Uy, uh, chala, mira, le encanta sentirse necesitada. Entonces, pues vamos, te van a abusar, van a transgredir todo tipo de eh, situación de tus propios derechos de vida, del respeto de tu salud de, en tu, y de tu integridad y de tu vulnerabilidad. Y además, como tú no te conoces, porque no quieres estar contigo mismo, pues ellos sí se van a dar cuenta de tus miedos, tus debilidades y tus vacíos y va a ser más fácil que te hagan hasta lo que no. Luego viene el del síndrome del salvador y dice, no me... Yo le di, le apoyé, le pagué su universidad, cuando no tenía nada, yo le extendí la mano y le permití y, y, y le perdoné muchas veces todas las locuras que hacía, y además cuando no tenía nada que comer, yo hasta le compré toda su familia. ¿Y qué quieren? ¿Quieren que les den las gracias, que les pongan un altar, que les hagan un monumento en la plaza pública, que estén ahí también una glorieta de las de reforma, este con una fuente, que los adoren? ¿Qué quieren? ¿Qué, ¿Qué tipo de cosa quieren? Esta compensación. Entonces, no hay que hacernos, no hay que hacernos, hay que aceptarlo. ¿Ok? Que también yo quiero, yo quería esto, yo, yo la verdad quiero sentirme así, pero triunfal. Para evitar, es otra manera para evitar irme al interior de que no quiero estar conmigo mismo, porque en realidad en el origen profundo de todo esto, y esto tras esto, tras esto, tras esto, oculta un gran miedo al abandono, porque vivieron abandono. Y esa en una de las proporciones más, más altas de eh, lo que detona el síndrome del Salvador. Hay otra, ¿no? La del rechazo y otra, la de la humillación. O sea, al final, ¿cómo verán? El síndrome del Salvador no viene de nada bueno. Nace del abandono de esa herida, nace de la herida del rechazo, nace de la herida de la humillación entre algo, entre algo que les podría decir así como muy, muy en lo general. Pues si me rechazan porque por X, porque soy chaparro, porque no tenía el pelo largo, porque yo no tenía dinero, porque las niñas no o los niños no, porque no se querían juntar conmigo mis primitos, porque a mí no me querían ni a mi hermano sí. Ok, entonces, ¿qué empezó a hacer el niño o el adolescente? Pues empiezo a hacer cositas para estar ahí como un perrito faldero haciendo todo tipo de trucos, a ver si con eso logro que me validen, que no me abandonen, que no me humillen que no me dejen ahí, que no le den este mayor importancia al otro, que a mí por favor escúchenme, véanme que también valgo. Y entonces en algún momento por ahí en la vida de cada quien, sucedió que esta persona que vive todos estos procesos traumáticos y estas heridas empezó a dar su tiempo, a hacerle favores al otro, a comprarle un regalito, a hacerle este, a lo mejor los deberes de la casa a, a la mamá, que, que le quitó la responsabilidad de cuidar a otros, de hacerle la tarea a alguien. Ándale, ahí empezó todo. Y como vio, que pues que le dieron como, como a los perritos su premio, ¿No? Que como hizo una gracia, le hacen ahí en la cabeza así sus, ándele, mi perrito bonito, qué bonito, pero nada más es así, miren, bien pequeñito, bien momentáneo, y que le aventaron su premio, su croquetita, su dulcecita, y ahí ya, fue muy feliz tiene un estado de gratificación inmediata, breve, sin sentido y que no tiene persistencia en el tiempo. Esto genera un condicionamiento súper clásico de la psicología que es si yo ayudo, si yo me sacrifico, si yo dejo mis cosas para atender la de los otras, si yo soy el mártir, si yo soy el buena onda, si uso mis recursos para los demás, pues entonces me van a querer, me van a dar mi, mi, mi caricia, mi palmadita en el hombro, mi premio, mi croqueta de mascota pues entonces lo asocia el cerebro y empieza todo un proceso condicionado de estar dando y, y, y porque quiero otra vez y así. Pero habrá veces que fíjense que como las personas a las que les estamos resuelve que resuelve, pues se los acostumbramos, también les hacemos daño porque los volvemos inútiles. Y si no tenían en la mente abusar de ti, pasarse de la, de la raya, pues a lo mejor ya se les va a ocurrir de tanto que les pones ahí la tentación y se acostumbran. Entonces, estás al mismo tiempo, por quererte tú rellenar tus estados de vacío, estás generando en el otro que se sientan inútiles, aunque acepten la ayuda, aunque lo vivan, pues medio inutilillos, ¿para qué se esfuerzan? Les estás invalidando su poder interior también pues les estás alentando a que desarrollen hábitos de poca motivación personal, que quieran que todos les resuelvan, que luego sientan que, que se lo merecen más allá de todo, que, que no hagan nada de agradecimientos, que ya es, es que me lo merezco, es que es tu obligación, ¿no? Así se nos voltea la tortilla. Entonces, pues también estamos generándole un daño a la otra persona y no está bien. Y ahora no les digo, de veras, es peligrosísimo tener el síndrome del Salvador y toparte con un narcisista perverso, con un psicópata, porque ¿qué crees que te va a succionar, que te va a sangrar, que te va a dejar vacío y de todos modos ni las gracias y aparte te va a maltratar y aparte te va a triangular y aparte de todo y aparte y aparte y aparte y vas a estar tirado en una esquina meciéndote así todo, <laughs> me duele, me lastimaron, me dejaron trastornado, ok. Sí, te entiendo, pero lo permites y hasta me cae que tú querías regalarle más cosas para que no se te fuera. ¿No? Entonces, vamos entendiendo esto. Yo no quiero criticárselos Quiero que lo hagan y les hablo duro y los acudo para que digan, ah, ya, basta, me cansé de esto y tengo que ir a trabajar conmigo mismo. Rosalinda me está poniendo unas cosas que ya me están calando acá bien gacho, ¿no? Entonces, pues voy a tomar terapia, voy a cambiar este estado del Salvador. A ver, vamos a ver por acá que Imelda nos ha regalado muchísimos comentarios hoy que dice, bueno, este cómo está la cosa. Este, pues bueno, nos habla este eh, el enneagrama es una técnica de autoconocimiento. Borja Villaseca fue ADR. Ah, mira, qué padre. No sabía, pues gracias por si nos. Jorge González dice: Hola, amiguis. Hola, Jorge. Gusto que andes por acá. Nos dice: Imelda, fue una sincronicidad. En el enneagrama puedes impulsar al Salvador con el número uno. Ah, mira, pues qué padre. Oye, vamos a ver ese programa también en ADR Networks. Eh, derecha la flecha, la autoestima. Eso no es estar a gusto contigo. Te evitas, te haces ghost, te haces ghost impersonal, te conviertes en esa persona. Persona perfecta para ello, y por estar así y quedarse en eso, no se ve lo que son capaces, eso hazlo por ti, ¿no? Desde la necesidad no hay que hacerlo. El apego, este nos dice: eh, pues, que, eh, que no duela, eso es re bueno, tiene tipo carbohidrato, es lógica simple. Ok, a la otra persona, vampiro energético. Todo, todo, o sea, de veras, Imelda nos está dejando todo ahí resumido en diferentes momentos con estas frases y, y con estos comentarios. Entonces, fíjense que dentro del tema hay otro tipo de salvador que este estaría casi, casi que se nos quiere volver narcisista perverso. Es el síndrome del salvador blanco. Blanco, ¿y ese qué? Pues ese, ese te ayuda. ¿No? O sea, tenemos aquí una tipología. Fíjense que el Salvador Blanco se disfraza como de una buena obra mientras oculta una creencia de que las personas, las que no son blancas, las que les está ayudando, son seres inferiores que necesitan ser salvados, guiados y tutelados. O sea, vamos otra vez recapitulando. Tenemos al síndrome del Salvador Simple. ¿No? Que ahí andas que por allanar tu herida de abandono, que les das a todos, pero tú no te das a ti, que te dejas en último lugar, que tienes una deficiencia de amor propio, y que entonces ahí andas ayudando a medio mundo. Ok, está ese que a la mera, mera hora, si sí busca que le den las gracias, que, que le den una caricia, que lo validen, que no lo abandonen, ¿no? Y ahí trae escondiendo esto. Pero el síndrome del Salvador Blanco es el que hace parecer si te ayuda, si es altruista, si te da, pero para sentirse, miren, no solo para que le agradezcas, es porque soy más inteligente, yo sí si puedo, tú no, tú nunca vas a poder, eres mi súbdito, te pongo en un nivel inferior al resolverte, darte, porque no confío en tus propias herramientas personales, porque yo soy más y siempre voy a estar por arriba. Entonces, miren, y ese ya me lo voy conectando. Casi se nos vuelven psicópatas, narcisistas, perversos o puede estar combinado con el narcisista perverso. Porque yo he conocido cada cosa y cada caso que eh, ayudan, ayudan, ayudan y dan, pero luego quitan y te castigan y ahí te traen en un gaslighting terrible. Jefes, padres, parejas. Te ayudo, soy el benefactor, mira, te apoyo porque yo soy el que tengo. Y ese sentido de superioridad también condicional que recibe la ayuda, a que siempre esté ahí, leal y no le cuestione y le rinda pleitesía y, y que tolere abusos. Y que además siempre sea él aquí el chiquito, el que se hace chiquito ante la figura que trata de tener el Salvador Blanco, ¿no? Que es es, es mesiánico, es el que te vino a dar la luz en la vida. Entonces es terrible también desde ese lado, ¿no? Te hacen daño, pero también te avientan ayuda para pa compensar que pues ya te aventaron primero una. Yo les podría decir, a mí luego me había una persona que yo ni le pedía nada y me traía regalos, yo decía, pues qué extraño. Pues ya después me entero lo que andaba haciendo a mis espaldas, ¿no? Entonces era como la autocompensación de que lavaba ahí sus pecados, expiación, me agarro de chivo expiatorio para expiar sus culpas. Entonces, este tenemos además la diferencia de que es muy terrible, muy compleja y muy peligrosa cuando se trata de los que son aquellos que si tienen un trastorno narcisista de la personalidad a nivel de la perversión, un psicópata, un sociópata, ellos sí lo hacen para manipular. Cuando te ayudan o te quieren o te apoyan es porque después se la van a cobrar bien feo. Y van a tener también eso como pantalla para que no nos demos cuenta de lo que realmente son, ¿no? Entonces, ya tienen las clasificaciones, cómo se presenta, sabemos que viene de la herida infantil, del abandono, de la humillación, del rechazo. Y es muy terrible vivir en esta vida así te desvives por tus parejas y das y después te sientes vacío porque aparte se fue con otra yo me acuerdo ahí les va una ¿eh? estaba bien gracioso eso que este había una película de Pedro Infante una película mexicana de esas épocas del cine de oro que este salía se llamaba Escuela de vagabundos y se trataba pues de una familia que tenía cierto estatus económico con ciertas posibilidades y entonces este la mamá, la mamá de la familia que tenía dos hijitas, ya adolescentes, jóvenes, ahí muy guapas y el esposo que trabajaba, que pues era bien cascarrabias y enojón, muy de negocios, pero al final Parecía que dominaba, pero no dominaba. Y la mamá era una mujer también muy guapa, que vivía en un estado, pero alegre, cantaba, me recuerdo que tenía una voz súper aguda. Y entonces le encantaba, cada vez que pasaba un vagabundo cerca de su casa, meterlo a su casa, bañarlo, peinarlo, vestirlo, enjuagarlo, educarlo, darle y que pues resulta que te comentan en la película que todos los vagabundos que ayudaba, pues al final ya se aprovechaban, terminaban por irse sin dar las gracias, se robaban cosas y abusivos, y se quedaba muy triste esta mujer. ¿No? que otra vez le hicieron la misma. Entonces, este, cuando cuando llega Pedro Infante que no era vagabundo, va, véanla para que vean la confusión, está graciosa la película. Este, ahí va de nuevo, entonces, dos, ahí va otro vagabundo al que va mi mamá a ayudarle, a traerlo a peinarlo, a bañarlo. Así hagan de cuenta que ya los veo cuando se agarran su proyecto de pareja, su proyecto de amistad. Ahí es que yo le voy a hacer que sea triunfal, lo tiene todo, porque ustedes en el síndrome del Salvador se me enamoran del potencial de la persona, no se enamoran de la persona que es, no se enamoran porque lo quieren ayudar, lavar, enjuagar, peinar, vestir, educar y, y ya que haga su maestría, su doctorado, luego quieren que esa persona los tenga, pero así miren o oh, siempre te agradeceré porque tú me diste. Puede ser que si son personas realmente sanas que sí les digan gracias, pero puede ser que no y que hasta que les pase como en la escuela de vagabundos de esta película que se van para otro lado que ya les diste todo ya les acomodaste la jugar ahora sí que para que se vayan en su caminito de ascenso entonces puede suceder eh y si ustedes como pareja porque conozco mujeres mujeres muy este capaces muy que les gusta eh, agarrar proyectos enamorarse de los potenciales te voy a te voy a pagarte el curso te voy a pagar la universidad te voy a ayudar te voy a jalar ven, te vente para para y al rato, ¿qué creen? Que el tipo ya está en otro mundo con otras mujeres, haciendo de las suyas y ni las gracias y aparte de todo le reclama, ¿no? Puede ser. También en hombres que se agarran mujeres, que yo le di, y miren, ya esto ni se trata de cualquier preferencia sexual que tengas, el tipo de pareja, te pueden, te la pueden hacer. Entonces, todo el síndrome del Salvador no es que tú seas indolente, que no apoyes, sino que simplemente sepas decir, puede, esa persona puede, le puedes dar consejos, de pronto echamos la mano, pues no uno dice que no, pero acuérdate, para que no sea síndrome del Salvador es porque tú primero ya te ayudaste tú, tú traes todo tú resuelto deja de dar que luego te vas a llevar unos reveses que para qué te digo así que la moraleja del día no permitas que la excesiva necesidad de querer ayudar a las personas afecte tu vida existen tratamientos para resolverlo y no debes querer vivir el sentir el necesitar que te necesiten está pésimo, ya sea por dinero porque te agarras enfermos, adictos, este personas carentes, con problemas, con trastornos, sin actividad laboral, sin dinero, sin salud mental, lo que me digas. Todo se puede y si tanto le quieres ayudar Mándamelos, pero que, que hagan ahí su, su luchita, ¿eh? que se paguen su terapia, porque no vamos a empezar por ahí el pretextazo, que ya me la sé también, que luego lo hacen. ¿eh? Entonces, no es regaño, no es regaño, es quiero que sean felices, quiero que sean... Los condenaré a ser felices hoy el día de hoy, fíjense muy bien. Pues bueno, ya cierro el programa. Muchas gracias por estar con nosotros. Estén al pendiente en Grafos y Rostros, que voy a anunciar las fechas. Ya viene el de grafología, no me maten que estoy desde cuándo pero este, espérenme, porque cuando a mí estas se atraviesan ciertas vacaciones. Curso de grafología próximamente online. Seguimos con cursos del rostro y de abra cadabra para que generen su realidad. Ahí les voy avisando en los anuncios parroquiales que vamos a ir pegando en Instagram, en Grafos y Rostros. Sigan las páginas Rostros Desnudos, Desnudando Rostros, Rosalinda García. Y muchas gracias por acá, pues bueno, Imelda, gracias, 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 gracias todo lo que lo que nos dices. Nada, no te voy a poder leer todos los comentarios. Aportación de todos los que se nos conectaron también a Instagram. Muchas gracias. Hasta luego a estos rostros desnudos por ADR Networks, activando tus sentidos. Bye bye. Esto fue Rostros desnudos. Te invito a conocer más secretos en nuestra próxima emisión.